Soy Milagros Guerrero. Soy José Matos. Soy Kevin Moreno. Soy Isaac Pascual. Soy Miguel Rodríguez. Soy Darielis García. Tú, Señor, has sido mi esperanza y en ti he confiado mi juventud. Si dejas todo en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Que Dios te sane de aquello que no hablas con nadie. Yo no sé quién vive, es Cristo que vive en mí. Solo Dios basta y Dios obra en silencio. Seguir a Dios en mi juventud no es un desperdicio, es un honor y una bendición. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Y pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes. Todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús? Yo, campesina, o yo, pescador. Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla. Lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados. Cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos. Aunque hice lo que no debía hacer, aun sabiendo lo mucho que me querías, aun así yo no lo pude entender. Aunque anduve en caminos diferentes, a tu casa sabía que habría de volver. Sospechaba que aquí tú me esperarías y que volvería de nuevo a tus pies. Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti. Te pertenezco a ti, a ti, a ti. Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti. Te pertenezco a ti, a ti, a ti. Yo sigo siendo de ti. Yeah.
haya caminado por la vida, aunque hice lo que no debía hacer, aún sabiendo lo mucho que me querías, aún así yo no lo pude entender, aunque anduve en caminos diferentes, a tu casa sabía que habría de volver, sospechaba que aquí tú me esperarías y que volvería de nuevo a tus pies. Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti. Me pertenezco a ti, a ti, a ti. Yo sigo siendo de ti, de ti, de ti. Me pertenezco a ti, a ti, a ti. He recibido en mi vida una marca indeleble a ti. Me has amado sin medidas y yo por siempre seré de ti. Yo sigo siendo de ti. Siendo de ti. Yo sigo 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 siendo de ti. Si nos fijamos en un texto en concreto, donde juntemos las dos cosas, tanto la comprensión de la Biblia como palabra de Dios, como la dimensión misionera, yo creo que podríamos tomar el texto de Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un texto muy bonito donde podemos combinar diferentes aspectos. Recordemos, hay un servidor, se ha llamado un eunuco de la reina de Candés, ha ido a Jerusalén,
es una persona que se llamaba en el Antiguo Testamento un temeroso de Dios. O sea, es uno que adoraba al Dios verdadero sin pertenecer al pueblo de Israel. Esto era posible. ¿Y qué significaba ser temeroso de Dios y adorar al Dios verdadero sin pertenecer al pueblo de Israel? Guardaba en su corazón buenos sentimientos, buenos pensamientos, conducía una vida según la voluntad de Dios. Es decir, había en sí una memoria de esta acción de Dios, aunque no fuera declarado un judío. Bueno, él va leyendo en su carruaje un texto del profeta Isaías que no entiende, pero le llama la atención. El Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque al carruaje. El hombre inicia un diálogo y le pregunta, bueno, ¿podrías ayudarme con este texto? Quiero saber de quién habla el profeta. Y era el profeta Isaías. Este sube al carruaje y comienza a explicarle el misterio pascual de Cristo a la luz del texto de Isaías. Un texto que podía llevar 600 años de haber sido escrito y vivido por el profeta. Ahora se actualiza, se vuelve contemporáneo en la vida de este hombre y en la vida de Felipe. Y Felipe le va mostrando a este Mesías sufriente. Y gracias al texto de Isaías le presenta el misterio de Cristo, que no es solamente la cruz y la muerte, sino también la resurrección. Y el hombre va entrando, diríamos, en lenguaje de Lucas. Felipe, que era un diácono de la comunidad de Jerusalén, le va con su catequesis, con su explicación, le va haciendo arder el corazón y poco a poco le va abriendo a los ojos. Un texto muy similar es el del capítulo 24 del Evangelio de Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos, donde él narra esta experiencia y los discípulos de Emaús experimentan que su corazón ardía mientras les explicaba las Escrituras. Luego sus ojos se abren cuando están en casa. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo entrega. Y los convierte en discípulos que vuelven a Jerusalén. Aquí pasa lo mismo. Habría que decir que sucede, aunque Lucas no lo narra igual, es del estilo de Lucas, sucede lo mismo. Este hombre se va caldeando su corazón, se van abriendo sus ojos, gracias a la explicación de Felipe. Y aquí hay un detalle que vale la pena recordar. Aunque no es una palabra para expertos, sí requiere de alguien que haya tenido la experiencia de encontrarse con Cristo resucitado, el crucificado resucitado, para que pueda iluminar. Esa es la función de la iglesia, es la función del catequista, es la función del pastor. Esclarecer el misterio de la palabra a la luz del misterio pascual de Cristo. Bueno, hay que imaginarse, como decía, que su corazón se va alegrando, sus ojos también. Llegados a cierto punto del camino, el hombre se da cuenta que corre agua y le dice a Felipe, oye, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Felipe le dice, bueno, te puedo bautizar, pero primero tienes que mostrar que crees en Jesús de Nazaret. Vean qué bonito, porque la catequesis, una buena catequesis, lleva al catequizando, en este caso el hombre es el siervo de la reina, a que sea él mismo el que pida el bautismo. Lo pide, Felipe le pide como condición que crea, y dice, sí, yo creo en Jesús, yo creo que es el Señor. Y en ese momento Felipe, pues, se bajan y lo bautiza. La escena tiene un final muy bonito, porque dice que el hombre se fue, siguió su camino lleno de alegría, mientras que Felipe desaparece y va, después aparece en la zona de Samaria. ¿Qué decía? Las dos cosas. Uno, el texto requiere alguien que lo interprete a la luz del misterio pascual. Aquí entra la catequesis, aquí entra la acción de la iglesia. Tiene que conducir a una experiencia de fe. El hombre proclama su fe en Jesucristo, a la solicitud del bautismo. La recepción del bautismo provoca la alegría y seguir el camino lleno de gozo. La misión es esa también. Decía, cada texto de la Biblia tiene una misión. Vean que este del capítulo 8 del libro de los Hechos también tiene una misión, que es provocar en aquel temeroso de Dios, no judío, pero que adora al Dios verdadero, el encuentro con Jesucristo, que lo conduce a una alegría. Habría que pensar,
siguiendo la lógica de Lucas, que llegaría a su lugar de residencia, contaría la experiencia, contaría lo que le pasó por el camino, cómo se encontró con Jesucristo, cómo recibió el bautismo y contagiaría a otros. Bien, por ahí también podríamos mirar estas dobles dimensiones, las dos. Todo texto es palabra de Dios que requiere interpretación a la luz del misterio de Cristo y genera un gozo, una alegría, un encuentro que luego convierte en misionero. Creo que por ahí también podemos darle gracias a Dios de que nos permita conocer más la palabra y vivirla en este tiempo de misión. Bien, dentro de la misión del colegio nosotros entendemos que nuestra primera función es formar jóvenes capaces de transformar la sociedad, no tanto por el discurso, sino por el ejemplo de vida. Nosotros sabemos que la iglesia existe para evangelizar, y una forma de nosotros evangelizar desde la escuela es formar en los estudiantes la conciencia de lo que ellos deben ser para ellos, para la iglesia y para el mundo. Y por eso nosotros pensamos que la mejor forma de contribuir a la sociedad es transformarla desde el testimonio de la vida de cada uno de estos jóvenes. Nosotros desde la institución educativa hablamos de una formación integral. Cuando hablamos de una formación integral, estamos hablando que el hombre no solamente es cabeza, es sentimiento, es espíritu. Entonces tratamos de formar al joven en toda la dimensión del ser humano, tanto espiritual, académico, en valores, como un ciudadano, porque consideramos que es bien importante que el joven tenga mucha competencia académica. Gracias a Dios considero que lo logramos por los resultados que tenemos de manera especial en las pruebas de ingreso a la universidad. Para nosotros ese es un termómetro. ¿Cuántos estudiantes salen del colegio? ¿Cuántos se gradúan? ¿Y cuántos hacen el intento por ingresar a la universidad? ¿Y cuántos lo logran? Que en su mayoría nosotros podemos decir que un 85-90% de nuestros graduandos van a la universidad. Y por ejemplo, en este momento tenemos estudiantes que pasaron con 1000+ puntos en la tecnológica, que dice que es la universidad más fuerte de Panamá, ¿no? Y nuestros estudiantes, la mayoría, pasa la prueba académica. Pero también nos interesa formar a un joven que en adelante sea un profesional con calidad humana, porque muchas veces encontramos muchos profesionales competentes en su profesión, pero dejan mucho que desear de su calidad humana. Entonces nosotros queremos que estos dos aspectos se conjuguen y que sean de verdad el fuerte del egresado nuestro. ¿Cómo lo hacemos? Ya dije, no solamente con la parte académica, sino tenemos muchas actividades de carácter religioso, espiritual, que van formando en el estudiante nuestro esa conciencia de que no solamente somos un ser humano para esta tierra, no, somos peregrinos en la tierra, nos preparamos bien, tratamos de servir lo mejor posible, pero siempre tenemos una mirada puesta en Dios, en el cielo, y sabemos que con Él todo es posible. Bien, como proyección de nosotros aquí en el colegio, se realizan algunas actividades de misiones. Por ejemplo, hace unos meses estuvieron en el Valle de Ñurún, por el lado de la comarca de Veraguas, realizando una misión en un trabajo de pastoral juvenil, que eso consideramos que es una práctica de misión que se hace esporádica, pero al interior de la escuela, si nosotros consideramos lo que es una misión, tenemos varias ocasiones en las que nosotros también podemos realizar, y de hecho realizamos misión, como es salir al encuentro del hermano, no siempre allá afuera, muchas veces del compañero que está al lado, de una familia pobre, de un estudiante que está un poquito marginado, porque a veces pensamos que la misión es irnos para el África o llevar cosas. Bueno, eso es parte de la misión, pero sobre todo la misión de nosotros es lo que decía al principio, transformar la sociedad, y la hacemos desde ese entorno que tenemos ahí, el compañero que necesita, así sea un uniforme, así sea un par de zapatillas, cualquier cosita que ellos necesiten, sus compañeros están realmente ahí a colaborar para solucionar esa necesidad de su compañero.
En el caso, por ejemplo, de estudiantes que tienen que hacerse exámenes que son muy costosos hoy día, se hace actividad para solidarizarnos con el estudiante que lo necesita o una familia, con los ancianos de la comunidad. Algunas veces celebramos fiesta para ellos o los niños de la comunidad o de alguna de las comunidades. Siempre tratamos de hacernos un poco solidarios con estas personas que lo necesitan, familiares o no de nuestros estudiantes, pero siempre que sentimos que hay una necesidad, procuramos colaborar. El reto más difícil que nosotros tenemos para las misiones, pareciera mentira, pero muchas veces son los mismos papás que sobreprotegen sus hijos y todo les da temor. Hoy ya todo causa temor, salir. No tenemos esa dificultad cuando se trata, lo que decía, de misiones al interior de la escuela, colaborar, dar, hacer una actividad para alguna cosa especial, ellos están anuentes. Cuando se trata de salir, ya siempre tienen mucho temor de que algo pueda pasar con sus hijos. ¡Palante! Un mensaje para el mes de las misiones a todo el público diocesano. Bien, la misión de nosotros, como Jesús dijo, vayan, anuncien la buena noticia. Un mensaje a toda la comunidad diocesana es: seamos buena noticia para los otros. Anunciemos que Jesucristo vive, que está presente entre nosotros, que camina a nuestro lado, que tenemos mucho, muchísimo que agradecer. Y eso es una buena noticia para un pueblo que hoy quizás vive triste, preocupado, que no hemos aprendido a valorar las cosas sencillas. Cuando valoramos las cosas sencillas, nos damos cuenta que Dios es bueno, que Dios está con nosotros, y creo que esa sería la buena noticia que podemos llevar a los otros. No importa si falta algo, el Señor está con nosotros, y con el esfuerzo, el trabajo y la confianza en Él, vamos a lograr lo que necesitamos. Confiemos en Él, hagamos lo que a nosotros nos corresponde, y seamos, sobre todo, buena noticia para los otros. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:7, quien pide, se le dará, quien busca, encontrará. Llamen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, y quien busca, encuentra. Necesito el milagro, por eso que...
Soy Milagros Guerrero. Soy José Matos. Soy Kevin Moreno. Soy Isaac Pascual. Soy Miguel Rodríguez. Soy Darielis García. Tú, Señor, has sido mi esperanza y en ti he confiado mi juventud. Si dejas todo en manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. Que Dios te sane de aquello que no hablas con nadie. Yo no sé quién vive, es Cristo que vive en mí. Solo Dios basta y Dios obra en silencio. Seguir a Dios en mi juventud no es un desperdicio, es un honor y una bendición. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Y pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo. Pa'lante con Cristo.